obra Entre Líneas, pues personalmente me pareció fabulosa, para mí, para los estudiantes. Es una reflexión, una invitación que nos hacen a ver el tema de las migraciones desde una forma más humana. Nos pone a meditar o a pensar sobre la situación de los venezolanos y de todos los migrantes del mundo. De hecho, yo soy una de esas personas porque yo vivo en el Caquetá, o vivía, pero en estos momentos me tocó trasladarme hacia acá por la ola de violencia que ha habido por esa parte de Colombia. Gracias por la invitación a la obra. Es un espacio muy bonito para sensibilizar a los estudiantes a través del arte. También es una oportunidad para los muchachos que generalmente tienen poco acercamiento al arte. La ciudad pues a veces no ofrece muchos estos espacios y para ellos no es común venir acá. Me pareció súper interesante, ya que me da como reflexión que todos somos iguales y que debemos de ser compasivos y solidarios con las demás personas. Perdí mi familia, mis padres, mis hermanos, y salí desplazada. Ahora tengo una nueva familia, y porque uno salga desplazado y la gente lo desprecie, uno no se va a tirar. No se va a tirar a la calle, no va a tirar la toalla, no. Debe luchar día a día para formar esa familia y para cumplir esos sueños. Nos vamos con muchas cosas acá en el corazón y en el alma, y pues esperamos que en el colegio podamos replicar todo lo que hoy nos llegó. Desde el inicio de la obra pudimos ver que es verdad que es un teatro necesario, y es algo que yo no me esperaba, la verdad. Me pareció muy creativa la forma en la que quisieron darnos este mensaje de una forma tan sutil. La verdad es que me siento muy, muy feliz, y el arte me llena bastante. Y lo que son las obras, y varias veces he venido acá y siempre salgo con una reflexión. Salgo a no ser más indiferente, desde lo que hago, aportar mi granito de arena para mejorar esa sociedad. Y nosotros especialmente como estudiantes estamos llamados a eso, a crear ese sentido empático y ponernos en el lugar del otro, ver la realidad de otra manera, ver que con nosotros también es. Es un llamado de atención para que nosotros nos toquemos el corazón y veamos que el problema no es de otra parte de la sociedad. Desde los 13 años emigré. Tengo 15 y pues la historia me ha parecido brutal, me ha parecido impresionante cómo dejan saber a todos los muchachos, a todos mis amigos, y a reflexionar un poco que la vida del inmigrante es muy dura. Sé perfectamente por lo que pasa la gente para llegar a este lugar tan lindo, pues. Hay gente que no solamente viene por la necesidad ni por el hambre, sino vienen a querer algo, como dicen ustedes en las obras. Y por cierto, me encantó tanto por eso, porque dicen que vienen por un mejor futuro. Y hay personas que realmente venimos a eso. No por simplemente por el hecho de comer bien, de vestirse bien, no, por querer un mejor porvenir, una mejor educación. Este teatro, esta forma de hacer teatro es muy significativa, porque deja lo subjetivo y se va al objetivo, va a tocar los corazones. Deja de ser solo una puesta en escena, se convierte en una puesta en el alma y en el corazón.